El asambleísta departamental Javier Soto señala que se debe iniciar una investigación a la cooperativa minera que obsequió vehículos nuevos a sus socios, dado que la misma debería aportar regalías al Estado y de esa manera consolidarse legalmente. Bueno, yo creo que esto amerita, ¿no?, una investigación. Yo creo que esto no puede ser, ¿no?, porque mira, bueno, hacerse un regalo, no sé, el anterior gobierno hacía entrega de camionetas a las presidencias de cooperativas, ¿no? Eso es lo que hacía, pero ahora justamente estamos viendo, la verdad, me sorprende esta situación, pero yo quisiera que por mediante el Ministerio de Gobierno y todo ello, pues investigue el porqué, porque cuánto ha generado y si evidentemente esas cooperativas aportan regalía a nuestro Estado. Es lo más importante, y si no, si es una cooperativa ilegal, pues vamos a también pedir un informe aquí al gobierno departamental por el mediante la secretaría. Bueno, exactamente, así lo tiene que ser, por eso le decía, si es una cooperativa legalmente establecida que aporta sus regalías al Estado, pues adelante, vamos a decir, a ver, mediante la Secretaría Departamental de Minería del Gobierno Departamental, ¿dónde está constituido la cooperativa? Vamos a nosotros informarnos documentalmente. A partir de ello, vamos a pedir también todo lo que es si los aportes cumplen tal como tiene que ser, ¿no?